Seguimos en este encuentro internacional de arquitectura en Santa Fe y estamos con el arquitecto Pablo López, argentino radicado en Chile, docente de la Universidad de Desarrollo de Santiago. Pablo, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Y tú? Bien, muy bien. Gracias por estos minutos y comentanos un poco tus impresiones de este encuentro y tus expectativas. Bueno, primero agradecer la invitación, estoy muy, muy contento de participar. Creo que es muy valioso el encuentro por la calidad de los expositores, traer gente de toda Latinoamérica, oficinas de arquitectos jóvenes que están ejerciendo la profesión, todos vinculados de alguna forma a la actividad de la Bienal Latinoamericana y el Magíster de la Universidad de Navarra, pero también abierto, lo que veo acá, a toda la comunidad educativa en Santa Fe, en arquitectos y gente que uno ve que participa, que está interesada en el encuentro. Entonces, nada, contento de estar acá. Sobre todo después de esta etapa de pandemia, ¿no? Que nos ha tocado vivir como humanidad. Sí. Este codo a codo, este estar juntos es algo que la calidez ayuda, digo, a compartir ideas y miradas sobre lo que es la arquitectura y lo que debe ser en el futuro, ¿no? Absolutamente, sí, sí. Y para los alumnos, los estudiantes que están acá también, o sea, toda la... volver a la normalidad de un encuentro uno a uno personal, ahí uno tiene la posibilidad de profundizar, de conversar los temas que van saliendo en las charlas adentro. Contanos, Pablo, ¿qué traes desde Chile a este encuentro, como mirada? Yo tenía, bueno, cuando tenía invitación tenía posibilidad de hablar temas más de educación en arquitectura, una obra, finalmente voy a presentar una obra que es una capilla. Pero me ha interesado mucho, por ejemplo, todo lo que ha salido en tema de educación en el panel ahora en la mañana, los procesos, las etapas, las miradas de las distintas escuelas, y creo que se genera realmente como un conocimiento sumado de todas las experiencias docentes de cómo enseñamos arquitectura, cómo valoramos los procesos, las experiencias de los alumnos, cómo nos abrimos a entender y a comprender la visión del mundo que traen las nuevas generaciones. Todo eso como que realmente enriquece mucho la parte académica. Claro, claro, claro. ¿Y cómo ves la arquitectura en este presente y a futuro, ¿no? Estando en Chile, que tiene sus particularidades respecto a Argentina. Sí, tiene un logrado de alguna forma, yo creo, una identidad potente en generaciones nuevas de arquitectos que se van posicionando. Veo que hay muchos puntos en común, sin embargo, también con toda Latinoamérica. Creo que hay una necesidad de desarrollar más redes y más conocimiento de lo que se hace en cada uno de nuestros países, en términos de educación, en arquitectura también y en obras. Lo que veíamos ayer, la charla inaugural la empezó Bismarck Ediciones con todo el proceso de recoger la información que ha hecho los estudios jóvenes, digamos, vinculados al magíster. Entonces hay un valor importante ahí en desarrollar y difundir la arquitectura, lo que se hace en otros países. Conocerlo, porque conocemos a veces poco, salvo ciertos arquitectos, nombres que surgen más internacionalmente, se conoce poco lo que se hace y menos a nivel educativo. Claro, claro. Me imagino que también uno de los desafíos de la arquitectura es integrar distintos saberes. Digo, no pensar únicamente en la ciudad, sino pensar integralmente los territorios, ¿no? Hablamos de Chile, hablamos de Argentina, hablamos de Latinoamérica, y gente que está hacinada en ciudades, obviamente que hay que trabajar allí, pero tener una mirada más abarcativa me parece que por ahí puede generar mayor riqueza, ¿no? En la tarea de ustedes. Sí, sí, efectivamente. En términos así urbanos y del territorio, hay nuevamente muchas similitudes en problemas que enfrentamos. Hay normativas y dificultades de gestión como específicas en cada país que tienen que ver con lógicas más culturales de los procesos para generar. Pero creo que los arquitectos tenemos mucho para aportar en un ámbito que con los años uno se da cuenta que la sociedad cada vez le interesa más el tema de la ciudad. Y es un tema que como preocupación, el medio ambiente, la ciudad, la ocupación del territorio, la ventaja que tenemos los arquitectos ahora es que hay mucho más interés de parte de la sociedad en un ámbito que nos toca a nosotros de alguna forma tomar las opiniones, las voces, los intereses de la gente y liderar procesos de transformación, saber qué queremos de nuestras ciudades, hacia dónde queremos llevarlas
en términos de sostenibilidad, de ocupación del territorio, una densidad equilibrada. O sea, todos quisiéramos lugares donde... Ahora, la ventaja que uno ve, por ejemplo, en Argentina, hay una ocupación intensa del espacio público, de las veredas, la calle, las ciudades están vivas. Y eso también en otros países, uno dice, han pasado procesos donde las ciudades han muerto literalmente, tragadas por la vida individual, que ya no intenta conectarse con la gente del barrio ni con quien convive solamente en el ámbito de trabajo. O sea, hay ciertas como nociones sociales de Latinoamérica, de nuestra forma de vida, que no sé, enriquecen la vida. Seguro. Y los arquitectos tenemos que interpretar y mantener y ampliar eso. Allí donde hay comunión, donde hay un ida y vuelta entre vecinos, entre ciudadanos, hay mayor riqueza, seguramente. Sí. Pablo, te agradecemos estos minutos. No, gracias a ti.